Vamos a hablar de bebés y de lo que una pediatra creó para observarlos de una forma particular y con una finalidad específica. Me refiero a la doctora Lelis Agipandeli, a quien tengo el placer de saludar en este momento. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. No, gracias a vos. Lelis, si bien toda especialidad médica tiene una complejidad importante, la pediatría se ocupa de una etapa de mucha vulnerabilidad para los humanos. ¿Cómo definirías estos 15 años de tu trabajo en este campo? Yo lo puedo definir en dos palabras y después te hago una expansión. ¿Cómo no? Para mí es apasionante y para mí es la vida misma. Es lo que yo hice estos 15 años y por ahí es lo único que podría decirte que sé, ¿no? Si bien ahora se me ha ampliado un poco el campo de conocimientos en otras áreas. Yo cuando empecé a estudiar medicina, tenía que decidir qué especialidad iba a hacer. Y a veces es muy difícil porque uno dice, pasa por dermatología, ay, me gusta dermatología, voy a ser dermatólogo. Pasa por la neurología, ay, voy a ser neurólogo. Pasa por otorrino, ay, voy a ser otorrino. Pero la diferencia enorme... Sobre todo porque uno está en una etapa de definiciones en ese claro, momento, ¿no? Claro, tal cual, sí. Cuando yo pasé por el área de adultos, la diferencia tan grande que era con los niños era las ganas de vivir que tenían los niños. Que el niño me daba vida a mí para poder yo ayudarlo. Y eso, eso a mí me dio mucha satisfacción, como decir... Yo tengo que ayudar a alguien que me ayuda a mí también. Es como que el niño puede llegar muy mal a una guardia y al otro día estar como nuevo. Tiene 38 de temperatura y anda corriendo por ahí. Un adulto ya está con 37, está con así medio bajón, le da un remedio y bueno, responde más o menos, tarda como una semana más en resolver el problema. Es como que uno le incentiva a seguir dando porque... o sea, recibís todo el tiempo, recibís gratificaciones, desde haber estado en un mal estado a venir la semana que viene, viene y te dice un abrazo, o te da un besito, o interactúa el juego con uno. La verdad que a mí eso me enamoró de la inspiran pediatría. Inspiran ternura. Inspiran vida. Eso es lo que a mí más me enterneció de la pediatría. Decime, ¿cuándo comienza el desarrollo en los seres humanos y cuáles son los trastornos que ves con mayor frecuencia? Neurológicos me refiero, ¿no? Desarrollo neurológico. Ajá. El desarrollo neurológico empieza en la etapa embrionaria, ¿sí? Desde que desde antes la del célula... Nacimiento. Sí, en la etapa embrionaria, digamos en la panza de la madre, lo primero que se desarrolla del embrión es el sistema nervioso. Por eso es tan susceptible la madre a lo que transmite al niño, a lo que transmite al bebé en gestación, ¿sí? Eso después continúa la evolución a lo largo de toda la gestación, todo parte del sistema nervioso para formar otros órganos, para formar el funcionamiento de los otros órganos, y eso hace que después, cuando uno nace, mantenga las funciones normales y permanezca la
la vitalidad y la forma de evolucionar. O sea, sigue formando neuronas y evolucionando ese sistema nervioso principalmente los dos primeros años de vida del bebé. Después ya, obviamente, se van fijando ciertos conocimientos, ciertas actitudes, que esas son las que le acompañarán en toda la vida, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un subdiagnóstico o de un diagnóstico inadecuado del neurodesarrollo? Bueno, eso fue lo que yo me fui preguntando a lo largo de estos años, que las personas, o sea, los pacientes llegaban un poco, por decir, tarde a la consulta, cuando tienen un problema del neurodesarrollo, ¿sí? La consulta llegaban entre los niños entre 3 y 5 años por inquietud de los docentes o de los padres, de un familiar y eso. Y eso llegaba a que uno comenzaba tarde a las consultas, al tratamiento en sí, llevaba a un choque entre el diagnóstico presuntivo, porque tampoco se tenía que hacer un diagnóstico, mire, su hijo es autista, su hijo es hiperactivo, su hijo tiene un TDAH, eso es como muy brusco, de tener un niño que presuntamente estaba todo bien a de pronto tener un diagnóstico X. Esto lleva a que las familias tengan un desequilibrio emocional, un desequilibrio en la unión, y se desarticule todo eso, y el niño ya recibe la autoestima baja, algún problema en la inserción escolar, algún problema más tarde, obviamente, la autoestima es lo que más, digamos, sobresalió en todo esto, las relaciones en la escuela y con los compañeros, la interacción de qué es lo que le va a gustar al niño, si le gusta una cosa, la otra. Uno no podía definirlo en sí porque, bueno, ahora llegó el momento de hacer las terapias. ¿Cuántos son? Una todos los días, todas las tardes, después de ir al colegio. Entonces, claro, el niño quedó agotado, dejó de jugar, dejó de hacer sus actividades que le gustaba. Por él empezaba a gustar el fútbol y no, tenés que ir a terapia. ¿Sí? Se desarticula esa actividad y a lo largo del tiempo, no es que es una terapia que era, bueno, es un mes y el mes que viene, no, dura muchos años. Entonces esto llevó a que, bueno, la familia ya se separa porque el esposo o la esposa ya no coincide con los horarios, no coinciden con los diagnósticos que le dieron, no coinciden con los tratamientos, empiezan las familias a desarticular, y todo eso lleva a que el niño no crezca en un lugar, tranquilo. ¿Sí? Eso lleva a que tengo que hacer esto porque estoy mal de tal cosa. Tengo que condicionarme a hacer tal cosa. Obviamente, cuando llegan a la edad de la adolescencia, el decidirse qué va a hacer después, si tiene algún fin determinado de que me gusta tal cosa, la autoestima la tiene tan baja que no puede seguir progresando en sus ideas, claro. Sí, sí, obviamente, repercute a su vez después en el trabajo y en otras cosas, sí, en la inserción de la sociedad, ¿no? Recordame el concepto de edad corregida y por qué es importante calcularla. La edad corregida es, para lo único que es útil, es para los chicos que son prematuros, aquellos que nacieron antes de las 35 semanas, para este caso. Uno va a tener en cuenta esas semanas o esos meses que nació antes para considerarlas cuando uno tiene en cuenta la maduración del niño. Por ejemplo, un niño normal nace de 40 semanas, ¿sí? Entonces, si un niño nació antes, supongamos que nace en la semana 29, en este caso de 6 meses, ¿no? De edad de gestación, a esas semanas que debería haber nacido, yo le resto a las que nació, o sea, las 40 semanas le resto a las 29 semanas que nació, me quedan 12 semanas a las cuales el bebé debería estar adentro de la panza y no las cumplió. Bueno, las tiene que cumplir afuera, ¿sí? No es que nace y ya hace todo lo que debería hacer. Esas 12 semanas yo la divido, cuánto tiene un mes tiene 4 semanas, la divido en 4 semanas, entonces tenemos 3 meses. Esos 3 meses yo los tengo en cuenta para la maduración del niño. En este caso, vamos a ver este mismo caso. Niño que nace de 29 semanas tiene 6 meses de vida. Bueno, tiene 6 meses de vida, pero en realidad debería haber estado 3 meses adentro de la panza. Entonces se va a comportar
físicamente, emocionalmente, cognitivamente, motor, auditivo y visual, como un bebé de 3 meses. No le voy a exigir esos 3 meses que debería haber estado dentro de la panza. Entonces eso me va a servir para que cuando yo lo observe y lo evalúe como profesional o como padre, también lo observe y vea qué es lo que hace, no me voy a preocupar si mi bebé no se sienta al sexto mes. No, porque tiene esos 3 meses que es permitido, digamos, como si tuviese un bebé de 3 meses de término. Esto en algún momento, sí, y voy a lo siguiente. ¿Esto en algún momento se genera una equiparación? Sí, a los 2 años se deja de tomar esa edad corregida y uno lo toma como que si fuese nacido ya como un bebé de término común. Este año recibiste un reconocimiento importante en Suiza. Contanos qué inventaste y en qué marco fuiste premiada. Esa fue una gran sorpresa, porque yo en realidad observaba esto que yo te decía al principio, que los padres venían, incluso vienen actualmente, con temas del neurodesarrollo, teniendo los chicos entre 3 y 5 años de edad, con algunas dificultades en el neurodesarrollo. Estamos hablando de lo más frecuente, trastorno del lenguaje, después problemas de interacción social, hiperactividad, déficit de atención, trastornos llamados en generales del desarrollo, ¿sí? Y esto por ahí preguntados por los docentes o por los mismos padres o por algún familiar, diciendo, mira, tu hijo no hace lo que hace el otro y tiene la misma edad. Entonces venían a la consulta y yo me preguntaba, ¿por qué vienen ahora cuando tiene 4 años y no cuando tuvo 1, 1 y medio, que en realidad por ahí... ¿Por qué no lo advirtieron antes? Sí. Bueno, las preguntas que esas yo me iba haciendo, las respuestas las tenía por ahí en las mismas consultas que yo hacía o con la evolución de los pacientes. Y era que, claro, el pediatra por ahí tiene 15 o 20 minutos según la prepaga que atienda para claro. atender. Entonces no puede observar la integridad del paciente y el neurodesarrollo también a la vez, sino hasta que aparezca algo más grosero y uno ahí empiece a tomar consultas con algún otro especialista. Tiene que ver las vacunas, la comida, ya sea la alimentación, todas las preguntas de la madre, y si está enfermo, y si ese día para revisarse no se dejó revisar, estaba llorando, tenía sueño, tenía hambre. Bueno, son muchos los factores que los que en 15 minutos uno tendría que evaluar y observar. Otra es que no todos los pediatras tienen esa observación del neurodesarrollo específica. No deben por qué tenerla, pero sí, no todos tienen esa mirada hacia el neurodesarrollo cuando hacen la consulta. Hay pediatras específicos, especializados en el neurodesarrollo, y que mucha gente no sabe de que existe. Eso porque a esos médicos, a esos pediatras específicos, van derivados directamente los chicos que tuvieron en neonatología, nacidos menores de 1,5 kilos, o que nacieron deprimidos al nacer. Entonces eso sí automáticamente se deriva al pediatra de neurodesarrollo y al pediatra común. Pero el resto no. Entonces hay una amplia gama de pacientes que después generan problemas de neurodesarrollo y que no son detectados nada más que o por la familia o por algún pediatra que observe más finamente el caso. ¿Qué pasó en todo eso? Entonces yo me puse a pensar de que si el padre es el que está las 24 horas con el niño y hay un método específico del profesional que pueda observar cómo va creciendo el niño, deberían saber los padres, como un termómetro que tenga en su casa, qué tener para ver si mi hijo crece bien y ¿por qué consulto? ¿Consulto por esto o no consulto? ¿Sí? Entonces dije, bueno, voy a adaptar. Claro, analizar el comportamiento. ¿Cómo? Analizar el comportamiento. Muchos padres, por ejemplo, no saben de que un bebé que no se sabe sentar, no lo podemos parar, por más que el bebé tienda a hacer hiperextensión de las extremidades inferiores, o sea, de los piecitos. Entonces no lo podemos parar porque eso generaría un aumento, una inflexibilidad del eje que tiene, o sea, de la columna, no hablando de la columna en sí, sino del eje del cuerpo,
y hace que después dificulte sentarse, dificulte comer y dificulte estar quieto. Entonces lleva aumento de la actividad, que no atienda bien, que se disperse, ¿sí? Y esas son cosas sencillas que uno por ahí no le va y le dice en la consulta pediátrica, porque hay tantas cosas para decir que uno específicamente, a no ser que lo vea, no se lo dice, ¿sí? Entonces yo se me ideó, dije, bueno, los padres tienen que tener algún instrumento que sepan interactuar y jugar con el niño y que a su vez sea de alarma para que decirle al pediatra cuándo vaya a consultar. No, tampoco no tienen todos el acceso de ir a consultar todos los meses o tener es eso de ir a consultar justamente eso, como va a consultar porque tengo fiebre, porque tengo un granito, porque tengo algo, ¿sí? Entonces diseñé esto que fue derivado de un test de observación del neurodesarrollo que hacen los pediatras de neurodesarrollo y lo adapté para que lo vean los papás, ¿sí? Entonces, en base a eso, yo lo dividí en dos partes, en parte 1 de 0 a 12 meses y otro de 12 a 24, que son elementos de juego para que el papá pueda interactuar con su hijo y ver si su hijo hace las cuatro cosas del neurodesarrollo normales. La parte auditiva, visual, cognitiva, es decir, conoce lo que está haciendo, y la auditiva, visual, me falta la motora, y la motora, ¿sí? Entonces esas cuatro cosas por separado uno las puede ver y si hay algo que no está haciendo acorde a edad, consultar, ver qué se puede corregir, qué podemos modificar de las cosas diarias que hacemos o si hay que hacer alguna consulta con algún especialista en particular, ¿sí? Vamos a luego a introducirnos en ese tema y lo vamos a mostrar. Sí. Pero permitime decirte que recibiste, además, en esta instancia que mencionaba, un trofeo y una medalla de oro. Mm. Y en esos premios la palabra que se repite, que se reitera, es inventiva. Mm. ¿Considerás que la ciencia avanza también por los inventos? Sí, claro. Yo creo que los inventos son como una herramienta para que la ciencia avance. Es como que tener un invento parte de una pregunta, de una solución para llevar a cabo algo. O sea, hay un problema o algo que tenemos que modificar de la situación que vivimos todos los días y bueno, entonces de ese problema, de esa situación, sale un invento. Bueno, la ciencia se toma de esto para poder continuar y evolucionar, ¿no? Correcto. En 2017 entrevisté a Eduardo Fernández, director de la Escuela Argentina de Inventores y del Foro Argentino de Inventores. ¿Cuál fue su acompañamiento en el caso de Basset Bebé? Mira, Eduardo, la verdad que para mí, yo creo que fue como que me empujó así, me dice. Pero no con violencia. No, que cariñosamente. Yo no estaba muy convencida de ir ahí a la exposición de inventos, pero claro, te cuento un poco cómo fue que llegué a él, ¿no? Porque uno de mis hermanos, yo ya lo había diseñado a esto, ya lo había sacado, digamos, a la venta, y uno de mis hermanos me dice, bueno, escúchame, si esto es un invento, ¿por qué no vas a ver al jefe o al presidente de la Escuela de Inventores? Yo no sabía ni que existía. Entonces, googleé donde quedaba y justo quedaba a 5 cuadras del consultorio, saco un turno, lo veo. Y él me dice, mira, yo te aconsejo que como ya está todo armado, ya está todo hecho, no es un proyecto A, sino que ya está hecho, ya está probado y ya está observado de que esto funciona, ¿por qué no lo exponemos en la exposición de inventos de Suiza, en Ginebra? Bueno, ¿y cómo es la cosa? Bueno, primero tendríamos que ver, mandamos un mail, preguntamos si está apto para ir. Y bueno, y a partir de la mitad de año, dice, nos preparamos para poder ir. Él me iba a acompañar porque necesitaba un traductor, necesitaba un acompañante, alguien que sepa del movimiento, de todo eso. Y la verdad que me ayudó muchísimo. Yo hasta diría que la exposición fue en abril
de este año y hasta diciembre del año anterior yo estaba con que no, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Claro. ¿Qué voy a hacer? Así bueno, que él... obtuviste una medalla de oro, mirá. Sí, 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 no, la, no, la era verdad que no. Era importante que estuviera. Claro, tal cual. Así que si yo le debo, es el empujón que me dio para que vaya. Ahora sí, centrémonos en el set. No sin antes recomendar a nuestros televidentes que visiten el sitio web www.evasetbb.com, donde encontrarán suficiente información sobre el trabajo de la doctora Lilis. Contanos. Bueno, te muestro un poquito lo que tiene. ¿Arrancamos por este? Arrancamos por el número 1. Este es número 1. Este es de 0 a 12 meses. Y tiene todo lo que uno puede hacer y trabajar desde que el niño tiene 30 días de vida hasta un año. Por ejemplo, este es el almohador para trabajar con el bebé que tiene menos de 5 kilos, que uno quiere trabajar la posición mientras en panza abajo. Mientras vos lo comentás, yo lo muestro. Bueno, que tiene que tener panza abajo al bebé, que hay que fortificar la parte de la cintura escapular, que hay que aflojar mucho la cintura pelviana para que el bebé no se ponga rígido, modificar la posición de las manos, llevarlas al medio. Esto es muy importante para el área motora. También se puede ver desde este punto de vista, el panza abajo, como está por ahí en los videos que vi, ¿sí? Es la parte visual, siguiendo el cuello como lo mueve, y la parte auditiva, a ver si escucha de un lado y del otro. ¿Sí? La parte auditiva se evalúa con el cascabel, la parte visual se observa con los animalitos de madera. Los animalitos de madera tienen una... Permíteme que lo muestro a esta cámara. Sí. Tienen cosas de poco color, tiene que tener dos colores nada más, de contraste, porque el niño lo que más ve cuando tiene a partir de los 30 días de vida es el blanco y el negro, el contraste. Por eso mira mucho la cara del que está viendo, mira los ojos, la parte blanca del ojo, y los dientes, la boca. ¿Sí? Ese contraste entre lo negro y lo blanco es lo que el bebé más fija y ve. ¿Sí? Entonces, por eso el juguete tiene que tener poco color y bien de contraste. Si son ojitos, mejor. Si es redondo, ve más lo redondo que lo que es de espacio cuadrado, por ejemplo, o triangular. Mira vos. Sí, todo tiene su motivo, ¿no? Bueno, acá tenés el libro explicativo. Es un manual. Es un manual. Instructivo. Sí, instructivo, donde va describiendo mes a mes lo que el niño va haciendo, las cosas que por ahí tenemos que corregir. Lo muestro así primero. Bueno, las cosas que tenemos que corregir cuando uno va tomándolo de los brazos, acomodándolo sobre una superficie, para hacer las actividades tendría que estar lo menos ropita que pueda para que él se pueda desplazar y mover bien, ¿no? Correcto. Después está el pendrive con los videos. En el libro hay cosas... ¿Videos de qué? Videos de cómo se utilizan estos elementos, ¿sí? Muy bien. Hay uno por cada mes hasta el año, y después, entre el año y los dos años, hay uno cada dos meses. ¿Mm? ¿Cómo se utilizan estas cosas? Hay cosas que no se describen en los videos, por ejemplo, la interacción del lenguaje, y sí se describen en el libro manual. Explicativo, en el manual, porque... Perdóname por lo de manual, vos decís no, libro está bien. Explicativo. Bueno, está bien, es un escrito. Para describir la parte verbal, por ahí no hace falta hacer un video, sino uno lee y ve cómo interactúa, si la vea, si hace gurgutones o saca la lengua, y eso también lo describe ahí, ¿sí? Bueno, después son para cosas, para chicos más, cuando está más grande, por ejemplo, a los 6 meses, que tiene que tomar las cosas por el asa, los cubitos de madera, cuando tiene que introducir los cubitos en un recipiente, o cuando es un poquito casi llegando al año, ponerlos apilados. Todo eso para la parte motora, ¿no? Esto sería motora. La parte cognitiva también, el saber qué es lo que tiene que hacer, en la secuencia en la cual tiene que cumplir, ¿sí? No va a agarrar esto y lo va a tomar así. Sabe que tiene que tomarlo así, ¿sí? Por Perfecto. Ejemplo, o no poner el cubito de este lado, sino saber que pone el cubito acá. Bueno, estas cosas también uno, a su vez, es conjunto la parte motora con lo que veo y con lo que tengo que conocer hacer,
¿sí? Uno primero muestra al niño qué es lo que debe hacer y después el niño lo ejecuta, ¿eh? Uno puede practicarlo las veces que sea hasta que el niño le salga. Algunos que están detrás de cámara están tomando nota que la taza la tienen que tomar por el asa. Claro, sí. Y no también son bebés. Hasta adultos también hay que aprender. Sí, bien. Bueno, después, ¿qué más? Este es un aro. ¿Con qué finalidad? Esto para la parte de observación. Si hace el seguimiento de la mirada, hay movimiento circular que debe hacer el niño. Por ejemplo, en esto, que hay uno de los videos de 3 meses que lo hace, el niño puede mirar circular. Y otra es que a los 5 meses, por ejemplo, el niño tiene la capacidad de agarrar esto con las dos manos y no llevárselo a la boca, observarlo, ¿sí? Después de un rato lo puede llevar a la boca, pero tiene que tener la capacidad de que inmediatamente conozca, mire, vea la textura y después actúe con el objeto, ¿sí? Estoy tentado de agarrarlo. ¡Ay, sí! Bueno, y después tenemos esta piola, que si bien también sirve para hacer los movimientos, eso también sirve para que a los... cuando está cercano al año, uno lo ponga en la superficie de una mesa, por ejemplo, yo tire del hilo y el niño tenga la capacidad de, también de traer otro objeto a través de un hilo, ¿sí? O sea, que interprete que pueda traer un objeto a través de otro, por ejemplo. Otra es, uno tironea el objeto, lo hace como que se cae al suelo y cercano al año el niño tiene que asomarse a ver que ahí va a haber algo anticipatorio y que se va a caer. Todo esto que nos estás contando está en lo que yo definí como manual, ¿no? Exacto, todo eso, sí, todo eso. Entonces, que el niño sepa hacer todas estas cosas y conocer esto hace que uno pueda decir que el niño tiene un crecimiento neurológico normal, ¿sí? Después está esta, que es lo último de la parte motora. Ya te lo abro. Que es... O sea, a partir de los 7 meses, el chiquito con esto... Se llama encastre de arbolitos. Pero tiene que saber extraer el arbolito del lugar. Tiene que saber hacer pinza sobre el agujerito. Y está bueno que interprete de que no tiene que agarrar el árbol de acá, sino de acá. Entonces, en el manual, ¿qué va a describir? ¿A qué altura se lo tengo que poner para que haga esto? Yo se lo pongo acá y no va a interpretar mucho. El niño yo tiene que mirar... Yo te iba a preguntar cuándo, cómo y en qué condiciones recomendás utilizar el set, pero de alguna manera lo venís haciendo, porque hay distintas etapas, ¿no? Hay distintas etapas. Para hacer esto, por ejemplo, en un consultorio, a veces, si bien los pediatras en neurodesarrollo lo hacen mucho, obviamente con otro tipo de evaluación y otro tipo de escalas, pero es muy importante que el niño esté cómodo haciéndolo. Que no esté con hambre, que no esté con sueño, que no esté con frío, que no tenga muchos estímulos alrededor. Si tenemos la tele prendida a las 24 horas, el hermano que está destruyendo la casa de ese lado, tengo hambre, que la madre está apurada porque en 2 horas tiene que ir a trabajar, el marido viene en 1 hora, entonces no se puede hacer en esas circunstancias, ¿sí? Yo he visto, por ejemplo, algunas fotitos que mandan de las casas y veo una alfombra que es brillante con 80.000 dibujitos. 50 peluches de un lado, el mueble con el televisor arriba, después está la radio prendida de fondo, el celular puesto por ahí, el iPad por allá, después tenemos el camioncito, el tren, el auto y eso. Y eso no puede, sí, toda eso la juguetería hiperestimula al niño, lo cual no sería conveniente para este caso, ¿sí? Y para ningún caso. La hiperestimulación no es lo que estamos buscando, tampoco es, porque eso genera dispersión. O sea que en cuanto a las condiciones, son aquellas en las que el bebé esté cómodo. En el que el bebé y debemos esté cómodo. Interpretar como cómodo siempre que no esté hiperestimulado. Exacto, sí, que no haya hiperestímulo. Bien. Muy bien, muy bien, excelente. Claro, no tiene que haber muchos estímulos alrededor para que pueda concentrarse. Esto también estimula la concentración. ¿Sí? Que el niño pueda hacer algo que le esté concentrado en el objetivo. Si tenemos que hacer 20 cosas, yo le pongo el sonajero, le pongo el pato, le pongo la vaca, ¡ay, no lo hace! No, no, tranquilo. Vamos a bajar un cambio, hagamos bien el campo, digamos, preparemos el terreno y observémoslos así. ¿Qué más tenemos?
La etapa 2 es de 12 a 24 meses. También tiene el pendrive y el manual instructivo. Pero acá tienen otros tipos de actividades para hacer. Bueno, una repite un poco lo del arbolito, pero en este caso es porque el niño, cuando es mayor de un año, tiene capacidad de sacar lo que es un encastre, de sacar algo. En este caso, cuando es menor de un año, coloca el objeto dentro de lo que es algo más pequeño, y cuando es mayor de un año, lo puede extraer. Lelis, además de su carácter preventivo, puede usárselo para la estimulación cognitiva, el SET, ¿verdad? Sí, justamente es para, también sirve para estimulación temprana, también. ¿Por qué? Porque uno, focalizando cada actividad neurológica que tenga el niño, también lo está estimulando, digamos, indirectamente, ¿no? Directamente también va conociendo que puede haber juegos parecidos y que le puede interesar al niño de esa manera. Muy bien. Cuando el niño es más grande, también sabe hacer cosas de encastre, ¿sí? Lo primero que sabe hacer es sacar el círculo. Me da picardía desenvolverlo, tan prolijamente ordenado. Sí, está sellado, ese no. Este está sellado, lo mostramos así. Sí. A ver que no haga reflejo. Lo primero que sabe hacer es sacar y poner el círculo. Pasado ya hacia los 14 o 15 meses, hace el cuadrado, y ya cercano a los 2 años hace el triángulo, ¿sí? Algunos ya, como ven a los hermanos, ya saben hacer todos a la vez, ¿no? Bueno, después, ¿qué más? Tengo acá imágenes también que los niños pueden observar. Puede señalar, por ejemplo, 4 imágenes cuando el niño tiene 14 meses y uno puede girar y señalar qué es lo que estamos observando con 8 imágenes cuando el niño tiene 16 meses. También trae cubitos esta etapa, pero trae más, trae 10. Y estos 10 tienen la finalidad... Vamos creciendo en complejidad. Bueno. Y tenemos un recipiente para que el niño se concentre y en el término de un tiempo que sea adecuado, pueda colocar los 10 cubos en el recipiente. Esto implica una concentración. Si el niño coloca uno, va, se levanta, da la vuelta, no, volvamos a focalizar, volvamos a hacer. Eso va también a estimular la concentración, ahí estamos haciendo estimulación temprana. Y por otro lado estamos viendo si el niño conoce la consigna, comprende lo que estoy haciendo, ¿sí? Por un lado, obviamente tiene que ver, tiene que poder ver qué es lo que estoy haciendo, tiene que tener las herramientas físicas, o sea, poder mover las extremidades y hacer pinza para poder agarrar un cubo de 2 centímetros. Todo eso ahí estamos observando paso a paso. Este palito de madera es para hacer también un... que hay un intermediario que puede hacer para que yo pueda lograr otras cosas. En este caso, traer otro objeto, ¿sí? Entonces, eso también trae la conciencia al niño de que puedo tener un intermediario para lograr otros objetivos. También para... en otras áreas de la vida, ¿no? Correcto. ¿Sí? Así como hay algunos que agarran y traen a la madre de la mano, sí, para que le alcance la leche que está ahí o el yogur. Bueno, esas cosas son las que también hacen que el niño tenga una parte cognitiva normal. Bueno, acá lo que tenemos también es tener un cubito donde el niño tiene que tener la capacidad de sacar, poner los cubitos dentro de este tubo, ¿sí? Y poder tapar, y poder saber que él puede dar vuelta a esto y girar esto y no se va a caer. Ya eso es bastante más complejo. Esto es más complejo. Esto al año y medio ya lo tiene que saber hacer, sacar una tapa, volver a poner y probar que no va a salir. Voy a ver si me sale. A ver si sale. Está rígido a propósito. Sí. Bueno. Y otras cosas que tengo acá, bueno, este lo vamos a tener que crucificar y sacarlo de acá. Bueno, esto es un acrílico transparente que se hace para que el niño tenga la idea
de que puede ser que haya una superficie adelante del objetivo que yo tengo que tener y cómo lo tengo que alcanzar. Por ejemplo, no me puedo llevar el vidrio por delante, de la ventana, de lo que sea, ¿sí? Tengo que tener cómo me las ingenio para poder sacar, esto es solo envoltura, para poder sacar el objeto que tengo del otro lado, ¿no? Vamos a sacar la envoltura. Bueno, esto yo lo diseñé así. En principio estaba puesto todo de una, pero ahora yo dije es más fácil hacerlo así. Y tengo que sacar el objeto que va ahí atrás, que puede ser cualquiera, pero en este caso lo tengo acá, que es un elefante. Bueno, entonces, el niño tiene que saber, ya entre el año y medio y los dos, que si hay un objeto del otro lado, yo lo puedo venir a sacar del lado lateral. No me puedo venir y tropezar y hacer esto, morcarme acá, me voy porque no sé cómo hacerlo. Tengo que saber resolver esa situación. ¿Sirve para trabajar sobre los límites también? Puede ser que trabaje sobre los límites. Más que todo, no sé si los límites físicos más que de otro tipo. Claro. ¿Sí? O sea, yo tengo que tener, respetar algo adelante para poder adquirir algo del otro lado. ¿Cómo puedo respetar eso para poder adquirir lo otro? ¿Sí? El objetivo es en el orden de la secuencia de las cosas. Bueno, y después por último tengo acá, vamos a sacar esto. Es los crayones y una hoja, porque cuando el niño tiene 18 meses, 22 meses, el niño tiene que poder agarrar una hoja, por ejemplo, y doblarla al medio, como queriendo hacer un avioncito de papel. De papel. Bueno, tiene que saber doblar la hoja, tiene que saber imitar esa actitud y tiene que saber hacer algún tipo de dibujo, no una cara completa, pero sí una línea, un círculo, cómo es el trazado del dibujo que hace, qué colores prefiere. Todas esas cosas también sirve para observar cómo va creciendo mes a mes. Esto me lo llevo todo yo hoy para jugar, ¿eh? Bueno. Supongamos que las personas que cuidan al bebé no disponen de este set. ¿Qué pueden hacer y qué deben evitar si desean estimular a un bebé? ¿Pero me lo contestás después del corte? Bueno, muy bien. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Antes de irnos al corte te preguntaba si las personas que cuidan a un bebé no disponían de este set, ¿qué podían hacer y qué debían evitar si deseaban estimular a un bebé? Bueno, lo primero es no hiperestimular. Eso es muy importante, como te decía. La alfombra de multicolores no. Si tiene la alfombra de multicolores, no le agreguemos estímulo, ¿sí? Por ejemplo, el gimnasio, que ya de por sí no sé para qué le cuelgan tantas cosas,
o ir sacando todas las cosas y colgando de a una, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de, es muy, muy frecuente que ya sea en un cochecito le cuelgan el sapo Pepe, la Pepa y todos los Pepe que existen, se lo cuelgan en el cochecito, más el sonajero, la batita y todas las cosas que tienen mucho color, y eso el niño lo dispersa. Entonces, cuidar mucho lo que es hiperestimulación. Por eso están prohibidos los celulares y las pantallas y los iPads para los niños. ¿Cómo hacemos? Hoy viven detrás de las pantallas. Hoy vive detrás de las pantallas. Yo no estaría en contra de lo que sería la pantalla grande, porque la pantalla grande es difícil ver a un niño sentado mirando la tele así, cuando la tele está lejos. Es un poco difícil porque los chicos son inquietos. Pero cuando el objetivo está cerca, entonces eso sí lleva a que las imágenes de color y sonido rápidas hace que el chico se concentre en eso y no es que vea como tridimensional el sistema, no. Es como crear imágenes rápidas y estimulantes para el cerebro que lleva como destellos en el cerebro. Entonces por eso es importante no hiperestimular. Si uno va a jugar, sentarse a jugar en el piso con el niño o en la cama o donde sea, pero no colocar 20 cosas. Controlar, bueno, hoy jugamos al autito, mañana jugamos con esto, mañana jugamos con lo otro. No estar con 20 cosas a la vez, ¿sí? Bueno, ¿se aburrió de esto? Bueno, tirale otro, porque el niño se aburre rápidamente, ¿sí? Entonces uno va tirando sin sacar todo lo que había antes, ¿eh? Entonces eso no convendría. Otra cosa que uno tendría que tener en cuenta es preguntar. O sea, por más pava que sea la pregunta, los pediatras estamos acostumbrados a que nos pregunten cosas muy pavas o muy sencillas y la verdad es que son importantes para todos. O sea, decir, ¿estoy bien como estoy sentando a mi hijo? ¿Estoy bien como le estoy dando de comer? ¿Estoy bien que yo los ponga en el cochecito así o en la cunita? ¿Está bien esto? Preguntar todo, ¿sí? Preguntar si la posición de la cabeza, cómo lo tengo que bañar, cómo lo tengo que poner. O sea, preguntar al pediatra todas las dudas. ¿Es correcto decir que este set es la modificación y adaptación para los padres de un método que utilizan los pediatras llamado CAP-CLANS? Sí, bueno, justamente eso es lo que había dicho al principio. El CAP-CLANS es un set de observación del neurodesarrollo que los pediatras que tienen especialidad en neurodesarrollo es lo que hicieron al inicio de todo, ¿sí? Es como vendría a ser la base, es un método americano, pero a su vez tiene puntajes, ¿sí? Tiene puntaje y evaluaciones que el médico y el profesional va juntando en base a las actividades que el niño responde. Esto está adaptado para que los padres lo hagan como un método de juego, y decir, bueno, lo hice en casa y no lo hace. Y decir al pediatra común, que no es de neurodesarrollo, como te había explicado al inicio, que no todos tienen la posibilidad de tener un pediatra de neurodesarrollo en acceso, ya sea porque no son en cantidad muchos, ¿sí? O porque no nació prematuro el niño, ni tampoco nació con un estrés o un problema en el nacimiento, entonces no es derivado a tal pediatra, ¿sí? Además tenés que agregar que este es mío, lo inventé yo. Este lo inventé yo, claro, sí, sí. En el inicio preguntaba qué pasa si un bebé no se ríe. Utilicé esa imagen a propósito de los niños hospitalizados y del marasmo. Sí, si un niño no sonríe y tiene 30 días de vida, hay que empezar a observarlo mejor. O sea, hay que empezar a interactuar o ver por qué no lo hace. En primera instancia, si el niño nació bien, o sea, no tuvo complicaciones en el parto, uno puede suponer que es un problema vincular con la madre o con el que está a cargo del bebé y con el bebé, ¿sí? ¿Qué sería? Y no le habla, lo deja solito, no responde a las necesidades cuando llora inmediatamente. Entonces el niño es como que tiende a llorar y contestar a esa inquietud con el llanto, ¿sí? La forma de expresión, la forma de hablar. A veces cuando se cansaron de llorar directamente ya ni sonríen, ¿sí? Entonces, pero también puede ser el inicio de algún problema en el neurodesarrollo, ¿sí? Así como
Una de las cosas principales es dejar de sonreír. También hay otra cosa motora que hacen los chicos, es incluir el pulgar. Las dos cosas que están mal es la inclusión del pulgar permanente y el no sonreír. Hay que tener mucho cuidado porque es una alerta. Es una alerta muy precoz, diría que antes de los 2 meses de vida, de que el niño puede estar comenzando con algún problema del neurodesarrollo y es un motivo de consulta urgente. La ciencia estableció que el estrés de la madre puede afectar al feto. Luego del nacimiento, me distrae la imagen, es divina. Luego del nacimiento, decía, otras personas interactúan con el bebé. ¿Pueden transmitirle ansiedad? ¿Las otras personas? Las otras personas no es tanto que transmita la ansiedad. La que transmite todo es la madre, porque hay una conexión directa hormonal y neurofisiológica entre lo que es la madre y el niño. ¿Sí? La madre y el niño están conectados fisiológicamente y hormonalmente. Todo el estrés, por ejemplo, de la madre lleva, cuando tiene a su bebé en la panza, lleva a elevar los niveles de cortisol y hace que el estrés del niño lo perciba más aún todavía. ¿Sí? Es como que está reemplazando sus hormonas por las del niño, ¿sí? su cortisol, su corticoide, por lo del niño, y el niño cuando sale de la panza de la mamá se encuentra con ese déficit y empieza a estar más inquieto. Bueno, me falta cortisol, me falta esa unión, me falta eso que también es fisiológico, más allá de que uno toma como este vínculo más espiritual o ese vínculo materno, tiene sus bases fisiológicas, digamos, y hormonales. Ahora, si otro, por ejemplo, en este caso será el tío, la tía, los hermanos, está ansiosa, nerviosa, está enferma o lo que sea, quizás el niño no va a percibir como propio su cuerpo, es como un cuerpo propio con el de su madre, pero el resto no. Se tomará como algo más extraño, ¿sí? Bueno, uno cuando hace las consultas de recién nacido, le pregunta, ¿podemos llamar a los familiares? ¿Pueden venir todos los familiares? Sí, y uno le dice, bueno, mire, trate de ser prudente porque si el niño pasa mucho de mano en mano toda la semana o el primer día, a la noche el baile lo tenés vos. Claro. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es como decir, de pronto que estaba aislado, una pancita toda calentita, nadando en un líquido, y salgo afuera y hay 20.000 personas, es como muy fuerte, ¿sí? Es como salir a un show, ¿no? De pronto, de la nada, y el que no estuvo acostumbrado a eso, le genera un pico de estrés, ¿sí? Por ahí no tan fuerte como si la madre estuviese estresada, pero obviamente que lo debe sentir. Iba justamente a eso, porque digo que el momento del nacimiento es un momento único para la diada. ¿Se conoce cómo impacta en ese momento en el recién nacido, al menos desde lo puramente fisiológico? Sí, bueno, hay un pediatra español que describió mucho esto que se llama el apego. Y él lo relacionó a la parte fisiológica de la liberación de dos hormonas. Una es la oxitocina, que es la que produce la bajada de la leche. La oxitocina, además de la bajada de la leche, hace que el bebé, cuando esté en contacto con la piel del bebé, con la madre, con la piel de la madre, piel bebé, piel de madre, instintivamente trate de buscar lo que es el pezón de la madre. ¿Por qué lo hace ahí y no lo hace sobre una superficie, por ejemplo? ¿Sí? Es porque hormonalmente el niño lleva a ser atraído por ese olor materno y esa zona en la cual lleva al contacto con, ahí a tomarle el pecho, ¿no? Es algo, y las dos cosas hacen liberar endorfinas para sentir la sensación de tranquilidad de ambos. Uno es lo que se llama el instinto materno, que bueno, mucho está discutido si existe o no, pero es como que la madre cambia totalmente su actitud de ser ella para poder ser cuidadora de otro ser. Cuando el niño se siente contenido, empieza
libera automáticamente esas hormonas que llamas endorfinas, que es la sensación de que la única que lo calma es la madre. Se lo dan al padre y llora, y el padre está batiéndolo como si fuese un lavarropa. Le dan a la tía, a la abuela, toma, agárralo vos, y le dicen a la madre. Bueno, esa sensación de tener a la mamá acá hace liberar esas hormonas, que son las endorfinas, y que hace que el bebé se sienta seguro y tranquilo. O sea, fisiológicamente hay una respuesta frente a esto, frente a lo que es la teoría del apego. ¿Qué diferencias y similitudes identificás según el ámbito en las consultas que recibís? Yo ahora no trabajo en hospital público, pero en mi tiempo lo hice y había diferencias con respecto al ámbito privado, con respecto al interés que tenía la madre de solucionar o de tener alguna duda. Como que el ámbito público está fijado más a los detalles y a la era internet, y lo dice el grupo, y lo dice la página, y lo dice el otro. Más allá de que la gente masiva dice que el niño hay que darle de comer así y hay que empezar a darle así, entonces está muy influenciada por eso y viene con cuestionamientos de que yo lo leí y yo lo vi. ¿Sí? Como que ya tiene el librito hecho, en la mayoría de los casos. Del ámbito público es más, no sé si sumiso el asunto, pero es más de decir, bueno, acepto lo que vos me digas y si no me gusta también lo acepto. Es así, como que es más, como si fuese más creíble uno. Claro, ¿no? Lo toman más a ciencia cierta. Si sí, lo dice la doctora... Es así, ¿sí? Más allá de que esté correcto o no. En cambio, el ámbito público es, no sé, te pones siempre en duda de que si lo que estás diciendo es así. Te cuestionan más tu visión, tu opinión. Sí, eso en general, ¿no? En general es así. Pero bueno, de todos aprendemos. Yo he aprendido esto, muchas cosas, obviamente de los padres, ¿no? Porque si los padres son los que están todo el día con los chicos, siempre el que me diga, mire... Este pelo hoy lo tiene mirando para el otro lado y los 100 días del año lo tiene mirando para el otro. Bueno, quizás hay algo que me está diciendo, no con respecto al cabello, sino a otra cosa, en la cual a la madre le llama la atención. No hay que menospreciar cualquier pregunta que uno le haga, ¿no? Siempre estar atento, y si ese día no estamos aptos con el humor para poder atenderlo, bueno, citarlo en otra manera para que uno pueda sacar las dudas y ver si no hay algo que está creciendo bien, ¿no? Cuando iniciamos esta charla, referiste a que elegiste esta especialidad porque encontrabas en los niños que te podían devolver algo, ¿verdad? ¿Digo bien? Sí. ¿Qué es lo que te devuelven los chicos? La vida. Sí. Para mí me debe, es vida, sí. Porque la vida no es estar vivo físicamente, es estar vivo también emocionalmente. Sentirse ganas de hacer cosas, sentirse ganas de progresar, sentir ganas de todos los días levantarme y no importa si llueve, no llueve, me duele todo, porque la edad parece que ya todos los días me duele algo, no sé, mamá tenía razón al final. Entonces, o decir, bueno, este chico hoy se tuvo que internar y está grave, y bueno, pero vienen otros y sigue. Bueno, mire, hoy mejoró un poquito. Y así todo, cuando los diagnósticos no son positivos y que uno le genera un bajón, también dan vida, porque son los chicos los que nos enseñan que no importa si estoy así, yo así la remo igual, la remo bien. ¿Sí? Te agradezco mucho tu tiempo y bueno, espero que hayas estado cómoda. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A vos también gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.